Claudio Aníbal Medrano, juez presidente de la Corte de Apelación, se refirió este jueves a su postulación a juez del Tribunal Constitucional. Estamos de nuevo terciando, esta vez por el acceso al Tribunal Constitucional. Es un certamen para mí trascendental para la República Dominicana, no solo para los que estamos participando. Pienso que para la nación es todavía más importante por el hecho de que se va a escoger a 4 nuevos integrantes del Tribunal Constitucional. La vida del Tribunal Constitucional en este escaso tiempo, incluso con aquellas decisiones que podamos no compartir, nos ha dicho el nivel de sensibilidad que tienen los asuntos que decide la justicia constitucional y particularmente el Tribunal Constitucional, que es el órgano especializado de justicia constitucional de la República, el garante principal de la supremacía y del orden constitucional, a que se le atribuye también la protección efectiva de los derechos de la persona humana. Recordamos que el pasado 3 de noviembre finalizó el plazo fijado por el Consejo Nacional de la Magistratura para la presentación de postulaciones para designar los jueces que ocuparán las 4 vacantes en el Tribunal Constitucional. 108 aspirantes depositaron sus propuestas de candidaturas. Para NTN, su noticiero regional, Yoani Paulino.